Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hola, buenas noches. Sí, se escucha. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. En este momento creo que inician a incorporarse los demás compañeros. Gracias, Jaime, por el nombre. Ahí está ya completo. Debemos de escribir dos nombres. Ahora nos mandaron un mensaje igual al grupo de WhatsApp, que es importante poner dos nombres y dos apellidos por cuestión de asistencia. El equipo de inglés corporativo, ellos validan que usted estuvo presente y cuánto tiempo estuvo conectado. Por lo tanto, es importante que coloque los dos nombres para que ellos puedan asignarle los minutos de su conexión. Ruth Cruz, agregue por favor su segundo nombre, su segundo apellido. Luego los demás creo que estamos bien. Buenas noches. Buenas noches, Ruth. Fíjate de que estoy conectada siempre de dos maneras. No sé si hay problema o en los dos pongo los dos nombres. No, no sé, ya vi que está Ruth Abigail Cruz, ahí está Hernández. Ok, ¿sí? No hay problema, gracias. Okay, gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va su día martes, este día, right? Tuesday in English, it's a Tuesday, yes. No sé si ya conocen los días de la semana, pero los vamos a ir mencionando para que aprenda los días de la semana, ¿ok? Today is Tuesday, ahora es martes, right? Today is Tuesday. Tuesday es martes, ¿ok? So, gracias por estar presentes. Creo que algunos todavía están conectándose. Tengo 22 participantes de momento. Gracias por la cámara. Deje ver. Ruth Abigail, no veo su cámara, no sé si es que están dos dispositivos. Mónica, gracias Stacy por la cámara. Gerson, Gerardo, Cristian, Liliana, Guadalupe, no les logro ver. Gracias ahí por todos los que ya tienen su cámara on. Thank you. Mónica, gracias. Gracias, Ruth. Good evening, good evening. Decimos good evening. Aunque en español nosotros a esta hora usted va a la calle y le dice buenas noches, right? Así decimos, buenas noches. Pero en inglés, después de las 4 de la tarde, que ya empieza a atardecer, anochecer, ya nosotros decimos buenas tardes, ya no decimos buenas tardes, sino que ya decimos buenas noches en español. En inglés, good morning, la mañana, good afternoon, en la tarde, pero en la tarde, nochecito, decimos good evening, ¿ok? Good evening es de las 5 de la tarde más o menos hasta la hora que usted se vaya a dormir, ya cuando usted ya va en pijamado, ya va para la cama, usted ya dice good night, ok, good night. Entonces, ahorita usted viene y quiere saludarme, diga good evening teacher, good evening classmates, classmates, compañeros, ok, para saludarlos a todos, classmates, aquí se los dejo en el chat, ahí usted dice compañeros, hello classmates, hola compañeros. Ya ahí está viendo usted la foto de todos y ahí los va conociendo. Ahí vea que ahí tienen sus nombres para que usted vea quiénes son sus compañeros, ¿ok? So, good evening, vamos a decir cuando entremos, ¿ok? Ya cuando usted venga y se esté conectando, saluda. Good evening, classmates. Good evening, everyone. Podría ser también. Good evening, everyone. Buenas noches o tarde noche, porque en español decimos de una buenas noches, pero en inglés no. Ahí le estamos diciendo buenas noches a todos, ¿ok? Cuando ya nos vayamos ahora, me van a decir
Good night, everyone. Good night, classmates. Good night, teacher. Porque ya podemos decir good night porque ya no nos vamos a ver. No sé si usted va de parranda cuando termine la clase o se va para la cama, pero ya no lo voy a ver. Entonces, por eso ya me estoy despidiendo. Good night, ¿ok? Pero cuando vengo voy a decir good evening, ¿ok? So, cositas que vamos a ir aprendiendo. No se preocupen, vamos a ir aprendiendo poco a poco, para que ustedes vayan tomando el vocabulario básico que necesitamos para poder saludarnos, ¿ok? Vamos a iniciar, como todos los días, con la asistencia de la clase, ¿ok? Recuerde que debe de activar su micrófono. Gerson, excelente, ya vi su mensaje por ahí. Excelente. Por favor, al escuchar su nombre me van a decir present, ¿ok? Present, 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 ¿ok? Más mañana, pasado mañana, le voy a decir otra forma, pero ahorita con que usted me diga present, está bien. Yo entiendo que usted está presente, ¿ok? En inglés, present, ¿ok? Mañana les doy otras frases para que la puedan mencionar igual. Bien. Como les he mencionado, pues la asistencia siempre la vamos a tomar, siempre doy unos minutitos porque sé que algunos vienen de trabajar, vienen entrando y eso, para que se puedan conectar, ¿ok? Y a las 5 o 7 minutos despasados las 8, paso el attendance, ¿ok? So, let's see, Ana Cecilia. Present. Thank you. Ana Victoria. Present. Thank you. Berta Alicia. Berta Alicia, no. Carlos Heriberto. Present. Thank you, sir. Carmen Leonor. Present. Thank you. Cristian Gerardo. Present. Thank you, Chris. Be careful with the mute. Ahí el botón de silencio. Cristina del Carmen. Present. Thank you, Christy. Delmi Carolina. Present. Thank you, Delmi. Emma Jamilet. Present. Thank you. Fernando Antonio. Fernando. No. Gerson Antonio. Present. Thank you. Irma Raquel. Present. Thank you. Jaime Oswaldo. Present. Thank you. Karen Vanessa. Present. Thank you. Kelly Magdalena. Present. Thank you. Liliana Guadalupe. Present. Thank you, Liliana. So you were not here yesterday, right? No estuvo aquí el día de ayer, Liliana. No, no pude estar. Okay, okay, no problem. Thank you. Thank Marina del thank Carmen, you. No problem. Present. Thank you, Marina. Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. Melvin Emanuel. No. Monica Giselle. Present. Thank you, Monica. Ruth Abigail. Present. Ruth, thank you. Sandra Esmeralda. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. Present.
Thank you, Stacy. Nice. Wendy del Carmen. Wendy del Carmen. No. William Antonio. Present. Thank you, sir. Nice. Jancy Sarai. Present. Thank you. Jancy Andrea. Present. Thank you, Andrea. Jennifer Jasmine. Jennifer. Present. Thank you, Jennifer. And Saira Jamilet. Present. Okay, thank you, Saira. Nice. So I have the attendance. You know that I will pass the attendance at the end of the class. So al final de la clase, let's pass the attendance one more time. Thank you for being here, be on time. Hola, hola, creo que mi headset está siendo falso, pero I'm here, okay, I'm sorry. So thank you for the cameras, nice to see you, your faces, okay. So, para los que, bueno, hay una persona creo yo que no estuvo el día de ayer. Voy a estar con ustedes, aquí les dejo mi nombre. Y my phone number, ok, ahí está mi número, yo ya estoy en el grupo de WhatsApp, creo que algunos ya identificaron mi número, yo les saludé el viernes o no sé, antes de lunes, yo les puse un mensajito que iba a estar con ustedes por si alguien no ha guardado mi número, ahí lo pueden anotar si en caso necesitan algo, no dinero, no me escribí, mire teacher, pisto, eso sí yo no tengo, pero de ahí lo que necesiten, algún problema con algún ejercicio, algún problema que tengan en la plataforma, alguna duda, mire aquí dice que el verbo to be, pero yo esta parte yo no lo entiendo, usted me puede escribir, ok, usted me puede escribir, me dice soy fulanito de la clase de inglés, del grupo de las 8 a las 9, porque tengo otro grupo, entonces yo identifico que es este grupo, ok, de 8 a 9. Así es que por eso les dejo ahí mi nombre, mi número, para que si tienen alguna duda, consulta, pues me la hagan saber. Normalmente no respondo a veces en el instante. Yo tengo otro trabajo en el día y se me dificulta, pero aunque sea la medianoche, yo le voy a responder. No crea que lo voy a dejar ahí en visto. No, siempre respondo los mensajes, solo les pido que me tengan un poco de paciencia, ya que en algunas ocasiones pues estoy tal vez dando clase, a veces pasa que me llaman y yo estoy acá en clase, no puedo responder porque no puedo interrumpir la hora que tengo acá con ustedes. Así es que cualquier cosa, ahí está mi número, ¿ok? So, we are going to continue with the presentation that we have from yesterday, okay? Vamos a continuar con la presentación que dejamos el día de ayer. Espero que recuerden, let me share the screen. Share the screen, compartir pantalla. Share the screen, okay? Let me share the screen. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan verificar la presentación. Ya veo que la mayoría tiene su cámara encendida, eso es bueno. Tienen nombre completo, ¿verdad? Son cosas que ya usted va a saber de aquí hasta el final del año que llegue acá con nosotros, ¿ok? Ya usted, by default, ya de fábrica en la aplicación de Zoom, ya está así, guardado su nombre completo, usted no tiene que hacer nada, nada más darle clic al link. Si están en sus computadoras, creo que se frizó la imagen. ¿Qué pasó? Hola, 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 hola.
Hola, hola, creo que ya regresé. No sé, se frizó ahí. Creo que your internet connection is unstable. Me está dando error ahí el internet, pero ya estoy acá nuevamente. Les decía, ustedes van a aprender a usar la plataforma de Zoom. Si ustedes están desde sus computadoras, en el teléfono a veces no da esta opción, al menos que tenga un modelo de un teléfono, una versión bien reciente. Pero si ustedes tienen una tablet, una computadora, pueden hacer lo que Marvin está haciendo. Bueno, de hecho yo también tengo un background. Eso no es que ahí tenga pintado yo en la pared, eso es una opción de Zoom para que yo pueda ponerlo de fondo. Vean ahí, Marvin tiene un fondo, no es que él está ahí en un edificio a las alturas, es que él ha puesto un background. ¿Para qué sirve el background? Porque si pasa ahí, imagínese, pasa el gato atrás de usted, el perro, pasa a veces una persona ahí de repente y sale ahí en paños menores. Entonces, para eso a veces sirve el background, ¿verdad? No parece chiste, pero ya hay varios memes de eso. Es famoso ver que están en la mitad de la clase y suddenly pasa alguien ahí, ¿verdad? Y todos lo ven. Entonces, eso funciona, pero les va a activar esas opciones cuando están ocupando una computadora. Por si lo piensan utilizar, también hay una opción como para desvanecer el fondo. Sale usted, pero no se ve lo que está atrás de usted. Eso es por si ustedes quisieran, ¿verdad? Aprovechar las opciones que tenemos de Zoom y sentirse pues más tranquilo, ¿verdad? No me están viendo que tengo el chucho aquí atrás, o no me están viendo ahí la mesa, ¿verdad? Ahí como ustedes lo deseen. Eso es una opción que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo las opciones de Zoom. Donde está la camarita, donde está como la cámara y una flechita ahí, le da clic y ahí está la opción de escribir. Bueno, yo lo tengo en inglés, dice choose virtual background, pero quiere decir es para escoger fondo de pantalla. Entonces usted ahí le da clic y ahí puede poner una imagen, lo que usted quiera, y ahí va a aparecer en el fondo como que usted está en la playa, que usted está en algún restaurante, etcétera. Eso es por si usted no quiere que le vean lo que hay atrás de usted, o por si hay personas pasando ahí a la par suya atrás y no interrumpa. Okay, so now you can see the screen. Let me make it bigger right here. And this is the class number 2, but we are going to start from the very beginning. Okay, so esto ya lo mencioné, de lo de la conexión del 80%, el trabajo de la plataforma, el 80%, ya lo mencionamos, que usted debe de estar aquí. No matter what, ok. Sé que van a haber eventualidades donde no vamos a poder estar, pero por eso la asistencia es de un 80% por si al caso llegase a pasar algo. So, let's start. Let me introduce myself. Cuando yo digo esto, let me introduce myself. This means déjenme presentarme. Cuando usted llega a un lugar, soy fulanito de Atoli, no sé qué, y empiezo, right? So, that is introduce myself, ok? Presentarme yo misma, ok? Introduce myself. So, I will do it, ok? Yo voy a mencionar muchas cosas que no las va a mencionar usted, pero algo me tiene que decir. Ve, acá hay un ejemplo. Aquí dice, hello, I'm Nicolas. I'm from Spain. I am 30 years old. There are 4 of us in my family. I live with my wife and children. My birthday is on January 1st. Okay. So, hola, mi nombre es Nicolas. Yo soy de España. Tengo 30 años. Mi familia somos 4. Yo vivo con mi esposa y mis hijos. Mi cumpleaños es el 1 de enero. Then it says, I like watching documentary films. My favorite band is Backstreet Boys. I sometimes go to Malaga. I like it because it is a beautiful place.
I'm married, I have two children, and I got a puppy. I got a puppy. Dice, a mí me gusta ver películas de documentales. Mi banda favorita son los Backstreet Boys. Algunas veces me gusta ir a Málaga porque pienso que es un lugar muy bonito. Estoy casado, tengo dos hijos y tengo un perro, puppy. Vean, cuando ustedes vean una palabra, ya creo que algunos ya tienen su cuadernito donde van a llevar sus apuntes. Por favor, al final del día, el último día de la clase, les voy a pedir una captura de todas las palabras que usted ha ido anotando. Ponga como, divida el cuaderno, no sé, como poner lo que son las anotaciones de la clase y ocupe como la mitad del cuaderno hacia el final, como para un diccionario personal. ¿Eso para qué le va a servir? Para que usted, cada vez que usted vea en la presentación, en la plataforma, donde sea, usted vea una palabra en inglés y usted no sepa qué es, yo le recomiendo que la anote en su diccionario personal. Cuando usted tenga tiempo, cuando usted pueda, se va a un diccionario virtual o un diccionario físico, lo que usted tenga, a buscar el meaning, el significado. Y usted dice, ah, Poppy es un cachorrito, es un perrito pequeño. Para mí, perro era dog. Pero dog es un perro grande. Un Poppy es un cachorrito, un perro pequeño, así de esos peluditos, chiquititos. Ese es un puppy. Ah, entonces vengo yo, eso yo no lo sabía. Entonces lo anoto. ¿Por qué? Porque por eso está usted aquí, para que aprender nuevas palabras. Si usted ya sabía que dog era perro, excelente. Pero tal vez algunos no sabían que puppy era cachorro. Entonces usted lo anota y de esa manera al final usted va a tener una lista de todas las palabras nuevas que usted va incorporando a su vocabulario. Y trate de aprendérsela, ¿verdad? Poppy, that's a little dog, okay? Un cachorrito, un perro pequeño, peludito, de esos que son bonitos. O sea, entonces yo lo anoto y lo tengo siempre presente, ¿ok? Mañana yo le pregunto, what is a puppy? Oh my goodness, William, you look like a graduated student. William Antonio, vean, William está graduándose ya de las clases de inglés, William. Yes, the model number one. Yeah, I see you, you are the number one. Nice, thank you. Ya ve que ya están ahí aprendiendo a usar la plataforma de Zoom. Eso es bueno, eso es bueno. Al final van a ser expertos. Ok, nice. So, entonces tengo un perro. Luego, ¿qué más dice acá? I work as an accountant. My hobbies are reading books, playing badminton, and listen to music. I also like walking when I'm free. I'm interested in football. I don't like traveling. My favorite drink is coffee. Ok, yo trabajo como un contador. Mis hobbies son leer libros, playing badminton, es este juego que está, que se juega, no sé cómo se llama la verdad en español, pero que es como esto, se le pega con una raqueta como tenis, pero no es tenis, ¿ok? Escuchar música, ¿ok? Escuchar música. Además, me gusta caminar cuando estoy libre, cuando tengo tiempo. Me interesa el fútbol, no me gusta viajar. Mi bebida favorita es el café. I'm calm, hardworking, and responsible. I have many international friends. I study English because it's very important and necessary. I have been learning English since I was 7. I can express myself and communicate in English. Okay, so yo soy una persona calmada, tranquila, trabajadora y responsable. Tengo muchos amigos internacionales. Yo estudio inglés porque es muy importante y necesario. Yo he estado aprendiendo inglés desde que tenía 7 años y puedo expresarme y comunicarme en inglés. So, this is a long introduction. Para ustedes, usted me va a decir, uy, yo no voy a decir todo eso, es demasiado, ¿ok? Pero no diga
todo, diga una, dos cosas nada más. Por ejemplo, alguien me puede decir, ah, mire, yo voy a decir, hello, I am Robert, un ejemplo. I am from El Salvador. O alguien me va a decir, ah, yo voy a decir, hello, I am Luis. I have two babies. Alguien me va a decir, ah, hello, I am Juanito, inventando nombres. My favorite drink is Coca-Cola. ¿Me entienden? Usted va a decir, hello, I am, y su nombre, y va a escoger una de todas las opciones que hay aquí. Alguien me va a decir, mire, yo, I study English because I like it. Yo estudio inglés porque me gusta. O alguien me va a decir, I work as a, I don't know, manager. Yo trabajo de gerente. Una de todas las cosas que he mencionado me va a decir usted. Ok, so let's see if we have volunteers. Ok, por el tiempo vamos rapidito. Volunteers, acuérdense que ahí en su plataforma, en The Zoom, ustedes tienen la opción de levantar la mano. Si usted quiere participar y ya tengo ahí voluntarios, levante la mano y yo lo voy a ir mencionando. Ok, so let's start with Jancy Andrea. Go ahead, Jancy. Ok, hi, I'm Jancy Andrea. I'm from El Salvador. I'm 16 years old. There are five of us in my family. I love English and I don't have any pets. I can't swim. And I'm speaking. Okay, perfect. Nice. Oh my goodness. Yes, I'm so glad to have you. Okay, nice. Let's continue with Jaime. Thank you, Jancy. Go ahead, Jaime Oswald. Good evening, teacher. Good evening, classmate. I am Jaime. I'm from La Libertad. I am 32 years old. My birthday in on December. Okay, perfect. Thank you, Jaime. Nice, nice. Let's see. Let's move on with Liliana Guadalupe. Go ahead, Liliana. Hello, I'm Liliana. I'm from Ilopango. I'm 23 years old. There are four members in my family. I live with my mom and my sister. And my birthday is on November 7th. I like watch series on Netflix. And my favorite band is 1975. Thank you. Okay, perfect, Liliana. Nice, nice to have you here. Thank you. Let's see. Jancy Sarai. Hello, my name is Jancy Sanchez. I am 22 years old. My favorite band, K-pop, is 17. I study international marketing at the University of El Salvador. I am interested in piano. And my favorite instrument, piano and violin. Okay, Jancy, thank you. Perfect, nice. We have people from the US, from the Universidad del Salvador. Nice. Perfect. Let's see. Esmeralda Rivas. Go ahead. Hi. Good evening. My name is Esmeralda. My favorite sport is basketball. My favorite food is pizza. Thank you. Nice. Thank you, Esmeralda. Welcome. Nice to have you here. Okay. Nice. Let's continue with Gerson Antonio. Good evening, guys. I'm Gerson. I live in Sonsonate. I'm 25 years old. My birthday is on May. My favorite fruit is banana. My favorite vegetable is carrot. My favorite drink is coffee too. Nice. My favorite sport is diving.
Okay, Gerson. Nice to meet you. Nice, thank you. Let's continue with Karen, Vanessa. Hello, my name is Karen Vanessa Flores. I'm 28 years old. I am from El Salvador. And I like to spend time with my friends. And I like to play video games. And I hope to get good grades in this semester. Oh, nice. Good grades. Yes, of course you will get it. Nice. Thank you, Karen. Let's continue with William Antonio. Go ahead, William. Okay, thank you. Yeah, okay. Hello, I'm William. I'm from El Salvador. I'm 53 years old. There are 7 of Jews in my family. I be with my wife and children. My birthday is on December 31st. I like watching TV news. My favorite Hermanos Flores bands. I sometimes go to the beach. It's like lie is because this is a beautiful place. I marry her name is Anna Gloria. I'm 4 children. I have 3 dogs and 1 cat. I was in education. My hobby is reading books, playing basketball and soccer. And also wow. Like walking when I'm free in the mountains, in the climbing mountains. I'm interested in football. I don't like sleeping. My favorite drink is chocolate. I'm calm, hardworking, and responsible. I have many international friends and study English because it's very interesting. I've been learning English since I was 1, it's only 1 year. I can express myself and communicate in English. Wow, thank you, William. Nice, nice to have you here. Nice. My goodness, creo que ya no voy a hablar en español porque ustedes hablan mucho inglés. Así es que me voy a tener que poner a la par de ustedes, no Spanish. Okay, let's see. Let's continue with Cristina del Carmen Calderón. Okay, good evening, everyone. Cristi Calderón. I'm 36 years old. And my favorite drink is coffee. And I study English because it's very important and necessary. Okay, perfect. Kelly, nice. Thank you for your participation, Cristina del Carmen. Nice. Let's continue with Ana Celina Alvarado. Go ahead. Hello, I am Celina Rivas. I'm from El Salvador. And my birthday is 1 February 1st. I like watching Grey's Anatomy. I don't like to eat in cheese. Okay, nice. Ana Celina, thanks for your participation. Let's see, let's continue with Kelly Magdalena Rivera. Hello, my name is Kelly. I'm from San Salvador. I'm 20 years old. My birthday is May 15th. My favorite drink is Coca-Cola. Okay, Kelly, nice. Thank you. Let's see, Marvin Raimundo. Hello, I'm Marvin. I like with my siblings. I like traveling. I have many international friends. My favorite color is black. My favorite sport is soccer. Thank you. Nice. Thank you, Marvin. Nice to have you here. Let's continue with Irma Garcia. You are on mute, Irma. No ha activado el audio. There you go. Hello, I am Raquel. I am from Aguachapan.
I have two children. I live with my husband and children. Thank you. Wow, thank you. From Aguachapán. Imagine. So, vamos a ir a conocer Aguachapán. Nice. Thank you. Let's continue with Marina del Carmen. Hello. 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 My name is Marina. I am from El Salvador. I am married. I have one baby. I work as a graphic designer. My hobby are writing books and watching Netflix series. Nice to meet you. Nice to meet you, Marina. Thank you. Nice. Let's continue with Carlos Heriberto Hernandez. Hello, my name is, I am from 4 years old. There are four of us in my family and my two daughters. My on November 12th. Nice to meet you. Nice to meet you too, Carlos. Thank you. Appreciate it. Nice. So let's continue with Emma Jamilet. Hello, I am Emma Correa. I live in La Union. I am 23 years old. My birthday is on January 3rd. I like watching romantic movie. I call hard working and responsibly. Thank you. Okay, thank you, Emma. Nice. From La Unión. My goodness. Casi allá al final del país. De hecho, es el final, right? Ya no hay más para allá. So you are in the last, en la colita. Okay, nice. Thank you. Okay, miren, tenemos compañeros internacionales. Okay, nice. Emma, nice. Let's continue with Zaira Jamilet. Good night. Hello. I am Zaira Figueroa. I am from El Salvador. I have two children. I am married. I have a good puppy. Okay, so you have a puppy. Thank you, Zaira. You have two babies. Okay, and one puppy. Nice. Thank you. Let's see. Let's continue with Stacy and Nicole. Hello. Hello. My name is Nicole. I am from El Salvador. My birthday is on March 28. My hobbies are listening to music and playing soccer. Nice. My favorite color is black, and there are three of us in my family, and I've got a puppy. Okay, you got a puppy as well. Nice. Thank you, Stacy. Nice to meet you. Let's see, we have Ana Victoria as well. Go ahead, Victoria. Good night. I am Victoria. I am from Ayutuxtepeque. I am work. He's a veterinary assistant. Okay, perfect. So I guess you like animals. Okay. So nice. Let's see. Do we finish? ¿Hay alguien que me esté haciendo trampa por ahí? Y no quiera hacer su presentación. Ya voy a verificar con cámara. Deje ver. Miss John. Ok, go ahead, go ahead. Hello, Miss Jasmine, Jennifer Jasmine Alvarez. I am from El Salvador. I am 19 years old. My birthday is March. We play games. My favorite is pupusas. Okay, perfect. Thank you. Nice. Okay.
So let's see, we have Sandra Mabel as well. Go ahead, Sandra. I am Sandra. I'm from Morazan. I am a teacher. There are five of us in my family. My favorite drink is tea. I study English because it's very important and necessary in my job. Okay, Sandra, perfect. Thank you. It is necessary in your job. Nice. Let's see. Ajá, están saliendo los que me hacen falta. Delmi, Carolina. Go ahead, Delmi. Delmi, Carolina. Hello, hello. I am Carolina in 40 color purple. My favorite drink is coffee. Okay, okay, perfect. Thank you, Delmi. Nice. Let's see, we have Christian. Gerardo, go ahead. Hello, my Hello. Name is Christian. I'm from El Salvador. I have two dogs and one cat. I live with my parents and my brother and my sister. Okay, Gerardo, nice. Nice to meet you. Nice. Let's continue with Carmen. Carmen Leonor. Hello. Hello. I am Carmen. I am from El Salvador. I am 30 years old. Okay. Yes, we can listen. I have 30 brothers and two sisters. I live with my sister. My birthday is on January 22. Thank oh you. My goodness, January 22 was like 3 days ago. Okay, happy birthday, happy birthday. Okay, thank nice, thank you. Hey, nice, okay. So ya ven, todos vamos a tener que hablar en algún momento. Algo tenemos que decir, no se puede quedar ahí solo bien. Tiene que tener ahí su micrófono because we will use it, okay. So let's continue, okay, let's move on. Look, we have right here the lesson objective. Esto ustedes lo van a poder ver en su plataforma también, ¿ok? Ahorita son los primeros, yo los voy a leer. Más adelante uno de ustedes me va a ayudar con la lectura. And it says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Ahí está la traducción, ¿ok? Vamos a ser capaces de saludarnos y presentarnos a nosotros mismos usando el verbo to be, que es el ser o estar. Eso es lo que vamos a ver en esta primera unidad, ¿ok? Usted al final tiene que aprender a presentarse, ¿ok? And this is the to be, ¿ok? Esto lo vamos a ver el día de ahora. El verbo to be, esto tal vez alguien va a decir, ¡ay, ya viene ese volado del to be! Siempre explican eso. ¿Por qué? Porque esta es la base. Esta es la base del idioma inglés. En, al igual que en español, váyase allá como cuando usted estaba allá por tercer grado. Ya usted ya podía leer, ya usted podía más o menos escribir. Y empezaron a decirle que habían diferentes tiempos gramaticales. Allá por segundo grado le dicen, ah, está el tiempo presente, pasado, futuro, y así es como los niños van aprendiendo a hablar, ¿verdad? Les van explicando, porque no sé si se han fijado los que tienen niños o sobrinitos, primitos, cuando un niño empieza a hablar, no dice bien los tiempos, dice, yo comí mañana, así dicen, o no, ellos no asocian los tiempos gramaticales porque están en el proceso. So, lo mismo en el idioma inglés. En el idioma inglés
hay diferentes tiempos gramaticales. Así como usted en español puede hablar de lo que hizo ayer, me puede decir lo que va a hacer mañana en futuro, right? So, the same story in English. Lo mismo en inglés. Usted me puede hablar en inglés en tiempo presente, pasado, future, present perfect. Hay diferentes tiempos. Ok, en inglés, al igual que en español no es que solo tengamos presente, pasado y futuro. Esos son los comunes, los tiempos comunes. Pero si alguien sabe de los tiempos gramaticales en español, se van a dar cuenta que hay alrededor de 20, 22 tiempos gramaticales. De la misma forma en inglés son menos. En español tenemos más gramática, en inglés son menos, pero existen, ¿ok? Entonces el to be este es un verbo, to be. ¿Qué significa en español? Ser o estar, el famoso verbo ser o estar. Quiere decir que si yo ocupo el verbo to be, yo digo, yo lo traduzco como yo soy o yo estoy. Él es, él está. Ella es, ella está. Ellos son, ellos están. Nosotros somos, nosotros estamos, ¿ok? Veamos acá, the verb to be. Hay diferentes sujetos. Igual en español, usted sabe que está un sujeto, Juan, Marillita, Chepito, Carlitos, él, ella, the same in English, lo mismo en inglés. Acá está de forma affirmative, ¿ok? Así como en español, usted me dice, yo ya comí. Una oración en presente positivo, pero alguien me puede decir, yo no he comido, en presente pero negativo, ¿ok? So we have first the affirmative right here. Y acá lo que tenemos son los sujetos. Esto, tome nota de los sujetos en inglés. Está el I, you, he, she, it, we, you, and they. Esto lo vamos a seguir viendo. Esta es la primera vez que lo vemos. Lo vamos a seguir viendo en clases futuras. One more time. Una vez más. Estos son los sujetos que tenemos en inglés. Estos usted se los tiene que aprender. I. ¿Qué es I? Yo. Yo. Ok. Yo. ¿Qué es you? Tú. Tú. Ok. Tú. Tú. He. Él. Él. Este es para un niño. A una niña no me le diga he, ¿ok? O tenemos she, que es para un ella, ¿ok? No me le vaya a decir a un niño she is, porque él es niño. Tenemos que usar el masculino. Es como que yo le diga ella a un señor. Mira, ahí va ella, ella es un señor que va ahí. O yo le diga a un a una niña, miren él. Y es una niña, es una ella, ¿ok? The same story in English. No me vayan a confundir. He es para un niño, un sexo masculino. Y she es para un ella, sexo femenino. It. ¿Qué es it? Es. Eso. El it se va a ocupar para una cosa, un objeto o un animal. En algunos casos ustedes van a escuchar que hay personas que le dicen she a la perrita o he al perrito, pero eso es por cariño, porque lo tiene como parte de la familia, pero en sí para un animal nos podemos referir con el it, que es una cosa, un objeto, un animal, algo que no se mueve, una mesa, una silla, un objeto, ¿ok? Then we have we, ¿qué es we? Nosotros, ok, ahí está incluyéndose usted. Cuando yo digo nosotros vamos a ir, o sea, yo y los demás, nosotros, ok. So then we have you. ¿Qué sería este you? Ustedes en el plural. Exacto. Ok. Nice. And then the last one is they. What is they? Ellos. Ellos. Ahí no estoy incluida. Yo digo, veo ahí hay un montón de gente y digo, ellos van para la escuela, no sé.
ellos, yo no, ellos van ahí, son varios, 2, 3, 4, 1100, no sabemos cuántos, ellos, ¿ok? So, estos son los sujetos, esto se lo aprende, usted lo repasa y vamos a seguir viendo oraciones. Aquí están de forma contractada. Déjenme ver el audio, alguien tiene el micrófono abierto, ahí está ya. Bien, acá está de long form and short form. En inglés tenemos forma larga y forma corta. En inglés we say, nosotros decimos contractada, de forma contractada. O sea, que tenemos esta pequeña coma. No sé si ustedes logran ver que aquí hay como una comita. ¿Alguien sabe cómo se llama esa comita? Un apóstrofe. Apóstrofe. Para los que no saben, anoten. No me digan, hey, mire ese palito que tiene ahí arriba. Mire esa rayita, esa manchita. No, se llama apóstrofe. ¿Ok? El apóstrofe. En inglés es una coma. En español, perdón, pero la coma nosotros la vamos escribiendo coma, una pausa, va abajo. En este caso, si usted se fija, va arriba. Quiere decir que este no es una coma, este es un apóstrofe en inglés. Mañana le voy a preguntar cómo se llama esta rayita y usted me tiene que decir apóstrofe. Ok, so tenemos forma larga y forma corta. Esto que usted ve aquí es exactamente lo mismo. Aquí dice I am y aquí dice am. El significado es lo mismo. ¿Qué es la recomendación? Cuando usted está escribiendo, usted tiene normalmente que escribir la long form. Usted va a ocupar esto porque es más formal. Y cuando usted está hablando oralmente, valga la redundancia, usted se le recomienda que use la forma contractada, que sería con el apóstrofe. ¿Por qué? Porque yo hablo más rápido. Si usted se fija, yo digo you are, pero aquí digo your. Aquí digo he is, pero aquí digo his. Aquí digo she is, y acá es she's. ¿Ok? Si se notan, ven ustedes la diferencia de la pronunciación. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, por educación y respeto, más si es algo, una carta o algo, yo lo escribo de la long form, porque es algo formal. Pero si yo voy a hablar, yo le recomiendo que usted ocupe el short form, porque usted va a hablar más fluido. Para los que han estudiado inglés, a veces le dice el maestro, es que usted hable más rápido, tiene que tener fluency, más rápido, así como en español. Usted en español habla normal, como yo estoy hablando. Yo no digo, yo soy maestro. No, yo digo, yo soy maestro. Lo hago de manera rápida, ¿ok? Entonces, the same story in English. Long form, trate de recordar que cuando escribe, lo puede utilizar. Y cuando hablo, lo utilizo de la short form para sonar más rápido, ¿ok? Esa es la diferencia entre el long form y el short form. El significado ya dijimos que es totalmente igual. Ok, de to be, ser o estar. Mañana le voy a preguntar cuál es el significado de to be, ser o estar en español. Ok, y si usted se fija, tenemos affirmative form, negative form and interrogative form. Quiere decir verbo to be de forma positivo, verbo to be de forma negativo y verbo to be en forma de pregunta. Ok. Aquí están los sujetos, miren los mismos sujetos en rojo que son los que acabamos de ver aquí en este cuadrito, son los que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ¿qué va a aprenderse usted? El verbo to be según el sujeto. Mire, acá está el I, el verbo to be sería am or am, si ocupo el apóstrofe, right? I am, ¿ok? I am or am, ¿ok? Now, for you, voy a ocupar are, ok, yo voy a decir you are, ok, pero para un he, un she o un it, yo voy a ocupar is.
Quiere decir, pongan atención, jamás ni nunca, óigame, jamás ni nunca usted me vaya a decir he are. Eso no existe. Ok, jamás ni nunca usted me vaya a decir she am. ¿Qué es eso de she am? No, es she is, he is, it is. Ok, esta es la clave. Si usted se aprende estos tres, se le va a hacer más fácil porque mire, para we, you and they es are. Ok, so para he, she, it es is. Para we, you and they it's are. Ok, y obviamente I am, right? Am para am, I am. Ok, so esto es lo que usted se tiene que aprender. Yo mañana le voy a decir he y usted me va a decir el verbo to be is. Yo le digo para we are. Ok, nadie me vaya a decir you is. Imagínense, you is. No, mire, you are. Ok, no me puede decir they is. No, they are. Ok, el is es solamente para un he, un she, un it. Ok, so esta es la regla gramatical que usted debe de aprenderse. Vamos a detenernos acá. Tomorrow we are going to continue because of the time. Ok, I have to pass the attendance. Pero así es como vamos a ir explicando. Esto usted ya lo tiene ahí en la plataforma. Ahí hay unos ejercicios que le dice, ponga is, are o am. Ya usted vio cuáles son los sujetos para los verbos. Para los verbos que tenemos de to be, para los diferentes sujetos. Mañana vamos a seguir con este cuadrito. Tengo unos ejemplos por ahí para ustedes, unos ejercicios que vamos a completar también. Ok, so let me pass the attendance. Ok, tengo que pasar la asistencia en 3 minutos. Ana Celina. Present. Thank you. Ana Victoria. Present. Thank you. Berta Alicia. Carlos Heriberto. Present. Thank you. Carmen Leonor. Present. Thank you. Cristian Gerardo. Present. Thank you. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Delmi Carolina. Present. Thank you. Emma Jamilet. Present. Thank you. Fernando Antonio. Gerson Antonio. Present. Thank you. Irma Raquel. Present. Thank you. Jaime Oswaldo. Present. Thank you. Karen Vanessa. Present. Thank you. Kelly Magdalena. Present. Thank you. Liliana Guadalupe. Present. Thank you. Marina del Carmen. Present. Thank you. Marvin Raimundo. Present. Thank you. Melvin Emanuel. Mónica Giselle. Present. Thank you. Ruth Abigail. Present. Thank you. Sandra Esmeralda. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. Yes. Present. Thank you. Wendy del Carmen. William Antonio. Present. Thank you. Yancy Sarai. Present. Thank you. Yancy Andrea. Present. Thank you. Jennifer Jasmine. Present. Thank you. Zaira Jamilet. Zaira Jamilet. Present. Thank you, Zaira. Nice. Perfect. So, thank you for your attendance. Okay. Thank you. Tengo 1 minuto nada más, así de forma rapidita. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven la clase? ¿Cómo les parece? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos mucho en inglés, mucho en español?
una opinión así rapidito. ¿Cómo nice. Se sienten? Nice. Nice. Okay, perfect. Okay, nice. Excelente, okay. So, ahí estamos entonces, excelente. Vamos poco a poco, ¿ok? Tal vez algunos pueden decir, mire, yo soy el verbo to be, ya me lo puedo. Mañana vamos a hacer unos ejercicios adicionales a los de la plataforma para poder poner en práctica y usted me va a hacer un par de oraciones, ¿ok? Vamos a estructurar ya oraciones. Ahorita estamos viendo la estructura, la fórmula. Mañana escribimos oraciones. Usted me va a decir, yo soy estudiante, yo soy papá, yo trabajo aquí, etcétera, ¿ok? Vamos a ir ya construyendo un par de oracioncitas simples en positivo, en negativo, en pregunta, usando el verbo to be, ¿ok? So, because of the time, we have to finish. Créanme, quisiera seguir aquí con ustedes, pero el tiempo debo de respetarlo y a continuación me muevo a otra clase de 9 a 10. Entonces, por eso, pues, tengo que ser exacta con la hora de inicio como con la hora del final, porque el otro grupo también me está esperando. Okay, so thank you for your attention. Thank you so much for your cameras. Okay, gracias. Todos mantuvieron su cámara. Está perfecto. And see you tomorrow. Okay, good night. Okay, digan todos good night. See you tomorrow. Good night, classmates. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.